En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. Halloween es una fiesta que intenta burlarse del nacimiento de Cristo, porque es el nacimiento de Satanás. Fragmento Padre Carlos Spain sobre el Halloween. En el Halloween se celebra en el calendario satánico el cumpleaños de Satanás, su nacimiento. Al disfrazar a los niños, los estamos entregando, aún peor, consagrando al demonio. Este día se realizan orgías, sacrificios humanos de niños inocentes. Se consagran a los obispos y sacerdotes negros, junto a quienes intentan por primera vez ingresar a la secta. Esta fiesta es muy peligrosa para un católico por muchas razones. Meditemos en algunas para no caer en esta trampa mortal. Primero, porque le da el señorío a Satanás, desbancando a Dios, dejando indirectamente que el ocultismo y todo lo malo, junto a la brujería, ingresen a nuestros hogares para destruirlos, volviendo los nidos de las siete hijas de Satanás, los pecados capitales, que nos pervierten y condenan al fuego eterno del infierno, que existe, aunque muchos supuestos teólogos lo quieran negar. Segundo, porque promueve la oscuridad y violencia. La mayoría de los disfraces comerciales promueven el terror, la violencia, la oscuridad. Esta fiesta es aprovechada además por las sociedades secretas para imponer su fuerza y manipular las masas. Tercero, porque se burla de Dios y lo sagrado, directa o indirectamente. Además, en este día, muchos satánicos aprovechan para dañar la fe, o aún peor, intentan desaparecerla. Cuarto, se realizan sacrificios de niños inocentes, con los cuales hacen espantosos rituales. Así pueden realizar sus macabras ideas. Pidamos y reparemos por este pecado gravísimo. Oración. Señor, reparamos esta práctica demoníaca del Halloween. Nos consagramos a ti, junto a los niños y jóvenes. Protégenos del demonio, la oscuridad, la violencia y todo mal. Amén. Y no lo olvides, ora con el corazón. La reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez.